Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema bastante común, un tema acerca de la preñez canina, lo que hay que saber con nuestra perra al momento de que queda preñada. Ustedes saben que la perra es multípara. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene numerosas crías. Por lo tanto, sus ovarios producen numerosos óvulos en el momento de la ovulación. No es uno solo, son varios. Y esa ovulación ocurre en el lapso de 2, 3, 4 días aproximadamente. De modo tal que en el momento óptimo para hacerla montar es justamente cuando está ovulando. La perra no se deja montar en cualquier momento. Simplemente lo hace cuando los niveles de estrógeno están lo suficientemente altos como para aceptar la monta. Adopta posiciones adecuadas, se abre de piernas, corre la cola, se queda receptiva a la monta del macho. El macho debe hacer un servicio por lo menos día por medio allá en el momento de la ovulación, de modo tal de conseguir fecundar la mayor cantidad de óvulos posible. El esperma dura aproximadamente 4, 5, 6 días en el aparato reproductor de la hembra, de modo tal que si le damos 2 o 3 servicios con un día de intervalo, vamos a lograr la mayor cantidad de cachorros posibles. El momento de la monta, no hay que asustarse, el momento de la monta, el macho la copula, la salta, la penetra, se desarrolla un reflejo en la perra que produce la contracción de los músculos de la vagina. El macho a su vez tiene unos bulbos en el pene que se traban dentro de la vagina, quedan pegaditos y mucho más aún, no hay que asustarse cuando giran 180 grados, queda uno mirando para cada lado, no hay que asustarse, no le va a pasar nada a la perra. Pero atención, por favor, no lastimarlos, no pegarles, no echarles agua para tratar de separarlos. Esto dura 15-30 minutos, que es el tiempo aproximado del coito. Una vez que se consumó la gestación, empieza a desarrollarse los embriones. Estos embriones allá por el día 7 anidan en la mucosa del útero, en los cuernos del útero, que en el caso de la perra tiene forma de Y. Ahí se anidan estos huevitos y se va formando el nuevo ser. Por el día 20 la podemos llevar al veterinario. El veterinario es capaz de palparla o si no, de solicitar algún método de diagnóstico como la ecografía para saber si está preñada, para saber si la preñez viene con total naturalidad y con mucha salud y además para saber la cantidad de cachorritos que hay dentro del útero. Ya después, cuando la preñez es muy avanzada, es poco probable determinar la cantidad de cachorros. Llega el momento del parto y realmente es la fiesta. La perra tiene que estar en lugares adecuados, en un lugar tranquilo, en un lugar de modo tal de que no se asuste y que en el momento del parto no mate las crías. Vamos a charlar en otra oportunidad acerca de qué hacer en este preciso momento cuando los cachorritos nacen. Muchísimas gracias. Seguimos en Tierra Viva. Visitamos el Museo Juan Carlos Chévez y bueno, vamos a aprender un poco sobre aves. Hoy sí, sobre aves, sobre todo las que habitan el suelo mendocino. Bueno, la mayoría, todas las que están ahí, obviamente no la mayoría, sino que todas están tratadas con el proceso de taxidermia, ¿sí? Así es, así que vamos a verlas. Vamos. No toqué. ¿Qué te toca? Perdón, es que me tenté. No, es que uno se tienta, porque uno le gusta ver de cerca y tocar lo que puede tocar. Claro que puede tocar. Quizás algunas cosas así, está bien, ¿no? Hay muchas cosas que la idea de acá, bueno, de la muestra ecológica en la que estamos ahora, es que la gente pueda tocar justamente e interactuar. Mira, ¿quién alguna vez puede tocar o ver la pluma de un cóndor de cerca? Impresionante. Mira dónde se implanta, mira el tamaño del canuto. Es impresionante. O sea, ¿viste? Todo esto es el canuto. Exacto. Esto es el canuto. Se llama raquis. Y tiene un tamaño importante. No, impresionante. Bueno, impresionante. Vos imaginate que tiene que una envergadura de ala importante, un peso importante. Un montón de. Hay muchas cosas de alas. Y cosas interesantes e importantes. Sí. Bueno, una colección de nidos. Podés ver de cerca cómo hace un hornero su casa, nuestra ave nacional, el hornero. Es verdad, nuestra ave nacional. Y bueno, podés ver qué utilizan las aves en la ciudad para hacer nidos, plásticos, cintitas,
pelos de caballo, hilitos, ahora, plumas. Hay una cosa que tenemos que destacar y que me parece muy importante, que la mayoría de las aves que están en el museo son todas aves que ustedes han rescatado, que no han podido sobrevivir, y las han rescatado porque han sido heridas, ¿no? Exacto. Porque a cazadores le han disparado, y quizás haya sido cazador eventual que ha disparado esa ave, porque ha estado cazando, no sé, otro tipo de animal, pero vieron, se sintieron tentados por hacer daño, sí, porque ¿no? suelen ser blanco fácil. Eso es re importante lo que vos acabas de decir. Mucha gente llega a la Fundación Cuyunche con muy buena onda, rescatan animales, nos los traen. Lo que se salva, se libera. Lo que no se salva, también tenemos eso nosotros de no desperdiciarlo. Bueno, que no se pierda, que alguien lo pueda utilizar, como es el caso acá en la muestra, donde la gente, bueno, ahora puede venir y ver cómo son, o sea, conocer a las aves de la fauna. Y eso que vos dijiste es re importante. La mayoría han venido baleados. Uh-huh. Y me parece importante destacar la cantidad de malas personas que hay haciendo daño y aburridas en el campo que balean. Esta, por ejemplo, está incluso suelto porque el balazo, fíjate, fue en la punta de sala, ¿no? Claro. O golpeadas o electrocutadas. Pero la gran mayoría, así, o con las plumas cortadas, la encontraron, le cortaron las plumas y después la rehabilitación demora un montonazo más. Claro. Y el estrés mismo las mata. Exacto, y se muere. Así tal cual. Ahora, y es muy importante este trabajo que se hace de la taxidermia, porque, bueno, de esa manera podemos encontrarnos directamente con el animal, exacto, podemos estudiarlo. Y identificarlos. Identificarlos. O algún día saliste al campo y dices, ese lo vi en la muestra, eso es un aguilucho, Perfecto. Eso es un loro barranquero, un gavilán, entonces, bueno, está bueno. Y tengo entendido que según el trabajo que se le practique, con el tiempo, también uno, si quiere, puede estudiarlos internamente, si quiere puede raspar. ¿Es verdad eso? Claro, el día de mañana el ADN está intacto, entonces alguien puede venir y clasificarlo genéticamente, decir de qué especie se trató. Entonces eso tiene también la taxidermia de ventaja, que vos haces conservación de esos huesitos. Es muy importante esto, los nidos. Sí. El nido de colibrí, uno puede ver que en su hábitat, en el campo, colibrí, ¿no es cierto? Ahí podemos ver cómo trabaja, pone todos sus palitos, sus elementos, telaraña, no sé, ponen tela adentro, ponen telaraña, todo, es increíble. Algunos utilizan pelo de caballo, fíjate, ha usado todos los pelos de un caballo. Mirá, fíjate vos, esto pues, es una maravilla de colibrí también. Que tiene cortezas o también, hojitas pegadas con telaraña. Ellos usan mucho la telaraña. Hay una cosa que es muy muy buena para destacar. Sí, esta pluma es de color. Sí, la han sacado. Y es como que como de pavo real, no sé. Hay una cosa que le queremos decir a todos, que el nido de casta es tan grande que, claro, quedaba la mitad fuera. No lo puedo mostrar. Entonces está la cata sola. No, pero voy a proponer, yo tengo. ¿Los puedo traer? Si no lo usan las catas y está vacío, lo traes. No, vos lo vas a traer, vos te lo querés sacar encima porque él lo molesta, no lo dejan dormir la siesta y las quiere sacar. Todas las almendras. No, bueno, esa es la otra. Aprovechamos también porque si hay gente que por ahí quiere donar cosas para la muestra, son bienvenidas y bien recibidas. Bueno, muchas gracias, Jennifer, por recibirme. De nada, gracias por estar acá. ¿Me puedo llevar la pluma? Se puede llevar la pluma. Gracias. Si me lo pide así. Date vuelta. Que me dé vuelta. Muchas gracias, me llevo una nomás. Bueno. Ver, quédate tranquila, bueno, no pasa nada. Dale. Ya, señorito, ya. Nos vamos del programa, pero seguimos en primavera. Así, sigan mandando fotos y no quiero dejar de mandar saludos a las hermanas Fuensalida, Requete Protectoras de Animales, y a toda la familia Fornabay que nos sigue. Mira, ¿ese gato? Jane Lane mandó la foto de su gato Harry. Ha hecho ella como un fotomontaje, mirá, ha mandado durmiendo, jugando con pelotitas. Ah, Flor de durazno. Qué bonita, qué bonito, cómo están los duraznos, por favor. Eso muestra que estamos en el mes de la primavera. Sí, que no caiga nada. Mira, esa es Princesa Lisu, es de Karina Ceballos. Divina, mirá la cara de loca que tiene, está jugando, ¿eh? Está jugando ahí. Y eso, mira, un olivo, ¿de quién es ese olivo? Ah, un olivito bebé. Precioso. ¿Es de bicho? Manden fotos de los jardines, es sí, de bicho. Es del lunta. Así es. Y mire, eso es un lo roble. Lo más lindo, es el roble mágico. Eso que está allá atrás es un roble maravilloso. Tiene casi 80 años. Saludo para bicho.